días, llenándonos de energía. Música tan rock and rollera. Súbele. ¿Qué onda, Maño? Buenos días. Buenos días a todos. Hoy, marzo 17 del 2020, un pequeño recorrido en el municipio de Cuernavaca, solamente para ver el ambiente con los efectos que se han comentado en todas las radio, YouTube. ¿Cómo ves? ¿Qué sientes? Pues la gente sigue saliendo, es increíble, todavía hay pues mucho movimiento. Pues se ve casi normal, porque sí hay muy poca la gente. No sé si sea la hora o lo sí, que esté pasando, ¿no? Pero puede ser la hora, que no hay tanta gente ahorita, pero sí se ve sí, movimiento. Lo que ha pasado ayer, que estuve en una tienda reconocida de supertienda, ahí sí ya hay desabasto de algunas artículos de primera necesidad, pero en lo general creo que sí se ve casi normal, no hay esta aceleración, ¿no? Como pensábamos. Y del dato que te dijeron de la escuela, ¿no? De la asistencia que hubo muy poca, ¿no? Pero fue que los regresaron por no estar en buenas condiciones. Pues sí, se ven las calles transitadas, esta que es una arteria muy transitada, pues está como siempre, ¿eh? Teopanzolco y aquí el cruce en plan de Ayala, pues el tráfico. Bueno, al fin y al cabo la gente tiene que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer la vida diaria. Así es. Pero bueno, pues vamos a echarle un vistazo. Estamos recorriendo toda esta arteria principal y pues lo sorprendente es que sí hay movimiento. También habrá que ver si la gente ya está bien informada de cómo llevar a cabo esta cuarentena que nos van a poner a partir del 23 de marzo, ¿no? Un pequeño aislamiento. Pero bueno, veamos, aquí todavía la gente sigue vendiendo. Aquí es muy muy típico de la vendimia, ¿no? O que te limpian el vidrio. De hecho, hace 2 minutos nos acaban de limpiar. Ahora sí no nos tocó el video que se atravesara, afortunadamente. Pero la ciudad se ve con buen ánimo todavía. Sí. Todavía estamos de buen ánimo. Hay que tomar nuestras precauciones, ¿no? Ya también fuimos a la escuela y ya no nos saludamos normal, nos como saludamos siempre. En vez de darnos la mano, nos dimos el pie. Así es. Intercambio de callo. De codo. De codo. El saludo del loco. Pues bueno, vamos a esperar la luz verde. Pero no, pues está normal, ¿eh? Yo me esperaba un poquito más, menos tráfico, pero sí se ve normal. Se ve normal. Qué bueno, ¿no? Sí, en parte está bien. Que tengamos ese ánimo. Pues bueno, aquí tiene una vista panorámica de lo que es el tráfico usual en Teopanzolco y Plan de Ayala. Y lo que se tarda el semáforo en cambiar de luz roja a luz verde. Que no piensen que estamos en un estacionamiento haciendo un filme, ¿no? Ahí va. Dale. Vámonos. Y es una de las subidas más pesadas. Yo recuerdo que cuando teníamos un coche blanco, sedán de 4 puertas, yo me acuerdo que en esta subidita, cuando empezamos a acelerar, la temperatura subía, ¿eh? O sea, sí, es una pendiente muy, 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 muy pesada. Muy prolongada. Sí. Y bueno, hablaremos después de la avenida Teopanzolco, que es una de las... Tú lo mencionabas, una de las arterias más transitadas en Morelos, en Cuernavaca. Pero, pues bueno, ahorita el fin era de ver cómo está la condición en nuestro Cuernavaca querido. Pero pues creo que todo está normal, están abiertas las tiendas y... Bueno, eso sí, ahorita que entramos al Oxxo por nuestro café, porque somos cafecólicos, yo pregunté por las cremitas estas de sabor, la crema para darle sabor al café, y me sorprendió que la cajera o gerente que nos dijo, sí, sí hay, pero antes de que agarre,
por favor, póngase gel antibacterial. Ah, déjeme. Está muy bien, ¿no? Por precaución. Sí, perfecto. Perfecto, nos pareció muy bien el... Yo creo que esa es una costumbre que debemos de tener ya siempre, no nada más ahorita, sino siempre. El estarnos lavando las manos, eso, bueno, se viene diciendo desde siempre que nos debemos de lavar, pero... Pues, ¿por qué no tomar esa cultura, no? Y que lo tomemos bien, ¿eh? Porque yo creo que hay mucha gente también que podría decir, bueno, pues, ¿por qué si vengo limpia? Que no lo tomen negativo, que lo tomen positivo, que lo veamos como parte de la situación que estamos pasando, que sea por el lado positivo, ¿no? Y que ya sea cultural, ¿no? Que ya siempre nos estemos poniendo gel antibacterial para agarrar algo. Sí, claro. Pues bueno, ya estamos aquí cruzando Río Mayo. Sí, Río Mayo. También se ve un poco normal. Ya estamos, ¿qué es Reforma? ¿Ya es este Reforma? Es Reforma, Paseo Reforma. Acabamos aquí a la derecha, acabamos Paseo de pasar. Paseo Reforma va a ser este que va a cruzar. Este es Teopanzolco. Este es Teopanzolco. Ah, aquí está Reforma. No. Más adelante. Sí. Bueno. Sí, tienes razón, hay que hacer otro video ilustrativo, comparativo, puntos de referencia, porque hay mucho que ver y decir de esta gran avenida, muchos negocios, pero que haya otra oportunidad para hablar de ya de puntos estratégicos. Mientras, pues estamos en este video para que vean el ambiente, para todos nuestros seguidores de otros países. Sabemos que van a estar pegados al internet porque están en sus casas también. Entonces, para que vean cuál es el ambiente, no es tan malo, no es tan negativo. Ojalá y lo disfruten mucho este video. Suscríbanse, denos like, compartan. Ah, es cierto, se me olvidó. Y se me olvidó dar la bienvenida. Escríbanos en qué lugar de Morelos quieren que filmemos. Que filmemos. Positivas, negativas, constructivas, denos ideas. No, negativas no, más positivas que, y constructivas que negativas. Bueno, puede decir alguien, ay, no me gusta, pero bueno, es válido. Bueno, sí, siempre va a haber alguien, ¿no? Andamos novateando, esa es la verdad. Esperamos que les gusten nuestros videos, esperamos que haya la nostalgia de todos los morelenses que están en otros, que digan, yo, como Rubén, que nos ha escrito de Chicago, Mix también, que están muy contentos con los videos, porque tienen muchos años de no venir, ¿no? Tenemos amigos árabes. Ah, sí. También saludos por allá. A la India, apenas me pusieron un mensaje. Y cuando lo ponen en escrito, pues tiene traducción, pero me habló, en mensaje de voz. Y no sé si me la haya recordado el 10 de mayo o algo, pero Ahí sí.